Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto volverlo a encontrar aquí en Ruta 44. Desde hace varios años, el servicio de taxis en la zona metropolitana de Guadalajara ha enfrentado distintos problemas. El acaparamiento de permisos, la renta de placas, los prestanombres, etc. En últimas fechas, se ha incrementado el problema con la irrupción de otro servicio, un servicio brindado a partir de de plataformas digitales. Los diputados locales han pretendido poner orden en este problema con una iniciativa de ley y de eso vamos a hablar hoy aquí en Ruta 44. Las reformas a la ley de movilidad del Estado aprobadas en el Congreso pretenden poner orden en el servicio de autos de alquiler mejor conocidos como taxis. Las medidas incluyen regular la operación de plataformas tecnológicas asociadas a servicios en autos particulares como Uber y City Drive quienes ahora deberán entregar un listado de los socios, pero tendrán la posibilidad de cobrar con tarjetas de crédito y en efectivo. Tras un intenso debate en el Congreso que incluyó una protesta de miles de taxistas de los autos tradicionales o amarillos, los legisladores aprobaron regular las llamadas empresas de redes de transporte, donde éstas tendrán que pagar 35 mil pesos por un permiso y 1.600 pesos anuales por unidad. También los diputados modificaron la ley para establecer que los choferes de taxis que acrediten una antigüedad de más de 10 años en el servicio reciben una concesión en forma automática, medida que generó polémica y que podría propiciar que las reformas sean vetadas por el Ejecutivo Estatal. Es un tema interesante el que vamos a tocar hoy aquí en Ruta 44. Saludo con mucho gusto a Alejandro Hermosillo, es diputado local de Movimiento Ciudadano y presidente de la Comisión de Vialidad. Alejandro, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Con mucho gusto de poder estar aquí y platicar contigo. Fue un proceso difícil, ¿no? Esta iniciativa de ley, las reformas que luego ocurrieron y finalmente consideras que este documento o esta iniciativa de reformas a la ley eh, digamos alcanzó a abarcar a todos los aspectos? Justamente lo que buscábamos al inicio de esta legislatura es poder, con las discusiones que se pudieran generar a partir de esto, hacer un cambio de fondo en el uh -huh. sistema de movilidad, específicamente en el servicio de autos, de tanto alquiler. públicos o, o particulares. Lo que buscábamos era integrar todas las voces uh -huh. y poder dejar satisfechos a los distintos actores que intervienen en esta situación. Abrimos foros de debate, discusión, integramos la visión de académicos. Nos interesaba mucho que pudiéramos integrar estas plataformas, pero sin descuidar un esquema muy importante que es el de los taxis tradicionales. Y en este eh, discutir, en este conversar, nos dimos cuenta que había mucha disposición de los taxistas a mejorar su servicio, a colaborar a ayudar a que las cosas también en el sistema de taxis cambiara, pero había ciertas limitantes que no se los permitían y buscábamos cómo subsanarlas a partir de la aprobación de esta ley y yo creo que quedamos satisfechos con lo que logramos, por una parte regular las empresas de redes de transporte, pero por otra también darle a los taxistas que tienen años detrás del volante la posibilidad de tener su propio permiso. Ahora, habrá que decirlo Alejandro, esta iniciativa que finalmente se votó y se aprobó es muy distinta a la que llegó enviada por el ejecutivo del estado. Totalmente, en la iniciativa inicial que es una herencia, digamos, de la legislatura anterior, había aspectos que nos parecían había que ajustar. Si bien el espíritu de aceptar estas eh, empresas de redes de transporte nos parecía positivo, en los detalles había cosas que la opinión técnica, incluso las recomendaciones del Observatorio de Movilidad nos decían que debíamos de ir en otra ruta. Entonces trabajamos el documento, elaboramos un dictamen que nos parece innovador, que nos parece que integra todas las voces y que hoy en día está aprobado por el Congreso para que el Ejecutivo determine si la publica o hace algún tipo de observación. Pero nos parece que las modificaciones que le hicimos son positivas para la ciudad. Ahora, vamos a entrar, por supuesto, más adelante a profundidad en el tema este, pero en particular, ¿qué rescatarías tú de esta reforma que se hizo? En el sentido de permitir que operen estas eh, empresas de plataformas digitales que ahí estaban, pero parecía que nadie les hacía caso, ¿no? Así es, Había, ya llevan cerca de tres años uh -huh. en la ciudad. Eh, siento que tenía un retraso el poderlas incluir en la legislación local y nos parece que lo que logramos por una parte es ayudar a darle certeza a todo el mundo porque estaban ocurriendo situaciones en la calle pues peligrosas ¿no? usuarios de estas empresas se habían enfrentado a conflictos que había por no saber exactamente qué sí era legal y qué no y qué no y por otro lado también había un cierto vacío en cuanto a las obligaciones que estas empresas debieran tener. Entonces, lo que se logra con esta aprobación es, eh, de manera innovadora, aceptarlas, darles cierta flexibilidad, uh -huh. pero también obligarlas a ciertas cosas. Por ejemplo, a que sus autos no rebasen los cinco años de antigüedad, a obligarlas a que tengan un seguro de cobertura amplia y, en caso de que este no cubra algún accidente, que la empresa sea responsable solidaria, obligarlos a que eh, el 1.5% de cada viaje lo integren en un fondo de movilidad sustentable. Es decir, tratar de sí aceptarlas, pero también poner condiciones para que no disminuya su calidad, nos parecía importante sentar un precedente incluso a nivel nacional para que la legislación de Jalisco se tomara como un referente de cómo se pueden aceptar estas plataformas sin dejar de lado los servicios tradicionales. A nivel nacional, ya que tocas tú el tema, ¿hay otros estados que ya la están regulando? Sí, ahorita estas empresas, en específico Uber, por ejemplo, está en más de 14 ciudades ya del país, eh, en, por ejemplo, en ciudades como la Ciudad de México. Ya están integradas en la regulación. En Puebla, eh, en Puebla hicieron un ejercicio de primero regularon y después entraron las empresas. De en el Estado de México, eh, hoy eh, se está presentando en, en, en Nuevo León iniciativas también que buscan esta regulación. En varios estados ya se empieza a tocar el tema. Muy bien, vamos a continuar, por supuesto, Alejandro, hablando del tema. Tengo que hacer una pausa. Después de la misma, hablaremos con otro de nuestros invitados. Cerca de 3.000 taxistas que operan en la zona metropolitana de Guadalajara lo hacen con permisos vencidos, según muestra el padrón de taxistas con que cuenta la Secretaría de Movilidad. De los casi 13.000 que funcionan en la ciudad, uno de cada cinco está vencido y tendría que ser acreedor a sanciones y hasta el retiro. En el padrón publicado por la Secretaría de Movilidad abundan los casos de prestanombres que ha sido una práctica común en el servicio. Ahora vamos a dialogar con Enrique Martínez. Él es integrante de la Unión de Taxistas del Estado de Jalisco. Enrique, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por la oportunidad. A ver, Enrique, eh, ¿ustedes quedaron satisfechos con esta regulación para empezar de las plataformas como Uber y City Drive? ¿Ustedes se oponían a que operaran estas? Eh, en términos generales, eh, estamos muy contentos por estas dos reformas, tanto uh -huh. como para los taxis ejecutivos. Eh, que operan a través de plataformas y principalmente por lo que se modifica la ley actual en cuanto a que eh, históricamente eh, nos están tomando en cuenta a los verdaderos trabajadores del volante uh -huh. por el tema de los permisos que van a dar ahora por el tema de las concesiones así es. así es uh -huh. pero en particular en el caso de Uber o City Drive que ustedes en un principio lo consideraban como una competencia desleal ¿Ya no lo consideran así? No, ya no lo consideramos así. Eh, lo que le en muchas ocasiones le pedíamos nosotros al, al gobierno del estado es dame por favor las herramientas. En este caso, para nosotros, este nuestra herramienta de trabajo es la concesión para entonces de ahí partir, comprar buenas unidades, unidades eh, cómodas, seguras para poderle un, ofrecer un mejor servicio a nuestros usuarios uh -huh. y en el buen sentido de la palabra entonces sí competir con estas plataformas ahora habrá que decir que esto es un proyecto que todavía falta pues que empiecen a hacerse efectivas las concesiones para este tipo de taxistas pero en las condiciones como están ahorita Enrique eh, el servicio de taxis eh, no existe todavía una anarquía respecto a prestanombres placas rentadas etcétera eh, claro que sí eh, históricamente esto ha sido un mecanismo que se ha venido utilizando en este medio y no es cosa que yo me la quiera sacar de la manga, pero es de todo el mundo conocido, uh -huh. que existe el acaparamiento mmm, no a través mejor dicho, a través de prestanombres uh -huh. este, hay quien tiene, hay quien dice yo, yo no soy acaparador nada más que yo tengo tres permisos a mi nombre, tres permisos a nombre de mi esposa, tres, nom tres permisos a nombre de mi hijo. Bueno, ya nada más les faltaba ponerle permisos a nombre del perro y del gato. Uh -huh. sí Entonces, este, eso yo creo que no es, es legítimo. Ahora, eso es en cuanto a la familia. Habrá quienes son acaparadores y más allá de la familia, ¿no? Así es. Eh, me atrevería a decir que hay eh, actualmente permisos y prórrogas a nombre de personas que ya fallecieron. Que ya fallecieron. Así es. Enrique, hay una historia que ha corrido de una persona, un licenciado Curiel, que creo que ya falleció y ahora siguen los hijos. Uh -huh. Que leyendas urbanas o son ciertas de que llegó a acaparar cientos de permisos. Es cierto esto? Es cierto. Uh -huh. Sí es cierto. Lo digo con tristeza porque a través de estos mecanismos de acaparamiento fuimos explotados muchos compañeros del volante. Y yo creo eh, por eso festejamos esta estas reformas. Para nosotros. Eh, no es incómodo competir con las plataformas. Eh, lo único que le pedimos al gobierno, dame eh, la concesión a mí y yo sabré eh, ganarme la simpatía de los usuarios. Por supuesto, eh, no tenemos por qué estar peleados ni mucho menos. Entonces, este, de lo que se trata es de prestar un buen servicio a la, a la sociedad. Ahora, habrá que decirlo también, en alguna ocasión yo lo dije que realmente la amenaza para los taxistas tradicionales, como ahora les llaman, eh, en realidad era dentro del gremio. Así es. O sea, era dentro del gremio con patrones sí. que los explotaban, con acaparamiento, con todo este tipo de situaciones. ¿Es Así correcto? Es, es correcto. Este comparto su idea, el enemigo lo tenemos dentro, uh -huh. no lo tenemos fuera. Entonces, eh, al liberarnos, por decirlo de alguna manera, de estas cadenas, entonces ya vamos a ser libres para poder entonces sí prestar un buen servicio con calidad. Enrique, hace unos días el gobierno del Estado dijo, ahí está el padrón de los concesionarios de taxis, para que lo revisen. En realidad este padrón tiene todos esos vicios que estamos hablando, ¿no? Claro, y mire, eh, si, se, si el gobierno del Estado se pone a buscar a una persona que tenga más de tres permisos, no lo va a encontrar, por ningún motivo. Eh, esas personas fueron muy inteligentes. El hecho de que en los archivos de la Secretaría de Movilidad se encuentre, se encuentre todo un rezago administrativo, esto tiene un porqué. Si se pusieran a actualizar permiso por permiso, prórroga por, por prórroga, saldrían nombres eh, de personas muy incómodas. Uh -huh. Es por eso la conveniencia de tener de políticos. El... Sí, ¿por qué no? Uh -huh. Claro que sí. La conveniencia de tener... Entonces dice? es la conveniencia de tenerlo así, este, como que no le vamos echando ganas. Y mira, con que traigan una prórroga y que traiga a la persona un poder notarial a nombre de esa persona, no importa. Aquí le seguimos haciendo sus trámites y el taxi que siga operando. Eso no es este correcto. Yo creo que esta es una oportunidad en la que se presenta. Este vuelvo a repetirlo, histórica, eh, yo aplaudo el valor que tuvo el Congreso del Estado, en particular los diputados eh, que pelearon y lucharon por esta reforma, este, y ahora vamos a tener la presión, vamos a hacer presión, y no tanto presión, sino que le pedimos en concreto al señor gobernador que no se deje presionar por ningún sector eh, sindical y que marque en la historia, eh, el que él impulsó esta reforma. Muy bien, tengo que hacer una pausa, Enrique, sí, sí, y vamos a continuar más adelante. Voy a esta pausa y regreso con otro de nuestros invitados. El gobierno del estado anunció un programa con una bolsa de 100 millones de pesos para financiar la compra de autos híbridos al servicio de taxistas, quienes pagarán el financiamiento en 51 parcialidades en cuatro años. El gobierno estatal pretende que sean mil los vehículos con valor unitario de 300 mil pesos, pero que en una primera etapa iniciarán con 100 unidades. Bueno, ya vimos eh, el servicio a partir de los taxis tradicionales. Ahora vamos a ver la opción de las plataformas digitales. Saludo con mucho gusto a Jorge Ortega. Él es desarrollador precisamente de plataformas digitales de transporte. Jorge, bienvenido. Gracias, bien, bueno, buenas. ¿Cómo estás? Oye Jorge, a ver, antes de, de entrar con esto de las plataformas, tú fuiste vocero de Uber en su tiempo, ¿no? Estuve participando en el movimiento Uber justo. Yo era el vocero aquí con la gente de Uber. Ajá. Y, y bueno, tuvimos la oportunidad de, de que la gente de Uber nos dijera... Eh, si no te conviene este negocio, retírate, ¿no? A raíz de eso, nosotros empezamos a desarrollar y buscar algunos métodos de, de plataformas. Pero te tocó, digamos, la etapa cuando llega Uber. Cuando hay un rechazo, Así cuando es. hay manifestaciones violentas en contra de este servicio, ¿no? ¿Así, Así fue? Es. Sí, nos tocó prácticamente desde picar piedra, ¿no? Cuando éramos algunos pocos en Uber y que Uber nos abría las puertas y nos decía que el negocio de nuestra vida hoy por hoy iba a ser a través de, de su plataforma, ¿no? Uh -huh. eh, en enero de este año eh, hacen una modificación sin consultar a los socios, por lo cual nosotros nos acercamos a las oficinas que tienen aquí en Guadalajara. Eh, y bueno, al día de hoy quedaron de marcarme y todavía no recibo la llamada. Todavía no recibo la llamada. Pero en aquellos tiempos... ¿Cuál era el principal rechazo de los taxistas tradicionales? Eh, de hecho, nosotros, eh, en lo particular como movimiento, no hemos tenido nunca ningún encono, ni ningún encuentro con los taxistas. ¿eh? Nosotros fuimos muy claros, lo que queríamos es que la empresa nos tratara como socios y no como sus empleados que, que ellos trataron de hacer y manifestar en su momento. ¿Pero, ¿Así lo hacían? ¿Nos trataban como empleados? Pues lo que pasa es que ellos dicen que no hay un contrato laboral, pero ellos nos designan dónde tenemos que trabajar, dónde. Hoy llamado y lo vivía, en estos días con el tema eh, del DF lo que viene siendo la, las zonas naranjas para los choferes y que la, la tarifa dinámica no la tarifa dinámica te dicen vete a ciertos sectores muévete a ciertos lugares de trabajo y nos mandan día con día un correo donde donde indican hacia dónde eh, dónde nos tenemos que mover para que haya un poco más de ingreso para para los choferes para la gente que nos está viendo, recordarle que hace unos días en la Ciudad de México, con motivo de la contingencia ambiental, el servicio de Uber aumentó de precio hasta 10 veces. Así es. Había servicios que se cobraron hasta 1400 y 1800 pesos. Así es. ¿Cómo explicar esto, Jorge? Finalmente, eh, es eso. la tarifa dinámica, pero ¿cómo explicar a la gente en forma sencilla esto? Mira, eh, la tarifa dinámica funciona de la siguiente manera: ah, eh, es la ley de la oferta y la demanda. Eh, si hay mucha demanda, y lo vivimos con el huracán en algún momento aquí en Jalisco, si hay demasiada demanda, pues, se dispara porque hay pocos carros, ¿no? Y al dispararse, ellos te ponen 1.5, 1.6, 1.8, puede llegar hasta la tarifa de acuerdo a cómo lo vaya eh, necesitando el usuario, no es un tema que nosotros hemos debatido porque más allá de trabajo se les iba a, a los a los choferes se les iba el, el, la gente, pues. Aunque se trata de una ecuación un tanto perversa, eh, porque a mayor demanda se supone que debe bajar el precio. Totalmente de acuerdo. Entonces, esto es al revés, ¿no? Totalmente es aprovecharse acuerdo. de la necesidad en todo caso. ¿no? Así es. Bueno, a ver, tú tomaste entonces la decisión de empezar a desarrollar, supongo que con otras personas, plataformas digitales de transporte. ¿Cómo ah, es esto? Así es. Hoy por hoy, eh, digo, primero agradecer a, a los legisladores porque en el cuerpo que, que exponen en la iniciativa y creo que la disposición del gobierno del Estado de empezar a regular no solamente el esquema de de las aplicaciones, como bien mencionabas, que es Uber y como Easy Taxi, eh, pues empieza a generarse un tema que Jaime Barrera mencionaba muy puntual en uno de sus comentarios, en uno de sus artículos, donde dice, las plataformas llegaron para quedarse, ¿no? A raíz de eso, nosotros empezamos a trabajar, buscamos varias empresas que ofertaran la plataforma, con la prioridad número uno, que estuviéramos cuidando tanto al socio, que sea taxi amarillo o sea taxi ejecutivo, pero que nos preocupemos primero por ellos, que lo ha dejado de hacer todo el mundo. Dos, que la plataforma fuera mexicana. Y tres, que el dinero no se fuera a otro lado. Nosotros no tenemos ningún problema, pero lo hecho en México debe ser bien hecho. Y nosotros estamos trabajando en ese tenor. Ahora, estas plataformas de las cuales estás, ustedes estás trabajando, ¿van a ofertar este servicio a través incluso de los taxis tradicionales? Así es. Nuestra primera alianza, creo que, que Uber en algún momento se equivocó. Porque la primera alianza tendrá que ser con el, con el transporte tradicional. Que ya existe. Quien nos ha movilizado y yo recuerdo quién nos recuerda una combi o quién nos recuerda un bocho, que es un taxi. Todo el mundo, hoy por hoy. El primer aliado que tenemos nosotros es el taxi amarillo. ¿Por qué? Porque en los últimos años ha sido el más olvidado, el más golpeteado y la persona que no ha tenido oportunidad, y hablo de los taxis de hace 10 años hacia acá, que no han tenido oportunidad de sacar una concesión, que hoy se ve por primera vez en 10 años, dos, que no han podido entrar a un crédito donde puedan mejorar su ruta de transporte. Además, estamos hablando de casi 13.000 taxistas que hay en la ciudad, ¿no? Así es. De entrada ya los tienes ahí. Así es. Y aquí lo, lo importante es... Que hoy por hoy los taxis amarillos pueden tener la tecnología y cobrar en efectivo, cobrar con tarjeta de crédito y estamos desarrollando el código QR para que pueda cobrar con tarjeta prepago. Con tarjeta de prepago Así también. Es. Van a estar ustedes antes que el mismo transporte público, ¿no? Esperemos en Dios que podamos venderle también al transporte público. <laughs> de acuerdo, muy bien. A ver, Jorge, en el tema de esta iniciativa que se aprobó en el Congreso, ¿ustedes quedaron satisfechos con esto? ¿Abarcó todas las áreas? Mira, creo que, que es un. Ahora sí que. Felicitar a, a, nuevamente a, a los legisladores porque sí, sí sí hubo cosas que en los últimos años no se habían hecho como qué como respetar a quien realmente ha manejado los últimos años el vehículo quien ha estado todos los días en la calle sufriendo asalto por aquí platicábamos eh, ¿qué de lo, quién de los choferes eh, no ha tenido un asalto no qué de los choferes no ha tenido eh, por lo menos un, un pre eh, secuestro no claro cosas claro. que por el estilo no o que lo han bajado de su unidad creo que esa parte hoy estará protegida con estos permisos. A ver, eh, tengo que hacer una pausa, Jorge, vamos a continuar por supuesto hablando del tema. Hemos escuchado a nuestros tres invitados después de la pausa, a nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. Axis, ¿cómo regular el desorden? Ese es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Hemos hecho un esbozo general sobre este problema. Le pregunto al diputado Alejandro Hermosillo. Ahora sí entremos a la reforma como tal. Alejandro, una de las cosas que provocó polémica es el hecho de permitir que las plataformas como Uber, City Drive, cobraran también en efectivo. ¿Por qué? Por dos puntos especiales fue que tuvimos que ajustar la iniciativa del gobernador. Primero, eh, pues es anticonstitucional prohibir que un servicio que va a ser legal no pueda cobrar en moneda circulante no atenta claro. contra las leyes financieras. pero por otro punto, pues también hay una empresa local que lo hace, que es city drive, y algunos de sus viajes son pagados en efectivo. Eh, todo lo que se tenga que hacer a través de estas empresas, la ley es muy clara, tiene que ser a través de la plataforma. nada puede ser por fuera pero no podíamos prohibirle la posibilidad de que si alguna de estas empresas así lo decide, pueda elegir el método de pago en efectivo en caso de que su modelo de negocio así lo permita. Ahora, otro también de los puntos que fue muy importante es que en esta iniciativa no se contempla permitir la famosa tarifa dinámica que ya nos explicaba Jorge en qué consiste. Parece ver que a la luz de lo que ocurrió en el Distrito Federal hace unos días fue un acierto. Sí, eh, más bien lo que no hace la ley es, eh, no se mete en asuntos de precio, uh -huh. es decir, no bloquea la posibilidad de que las empresas definan los precios. Creo que lo que sucedió en el DF y ha estado sucediendo sí nos alerta de que pues, no pueden dispararse de esa manera los precios en situaciones eh, pues, importantes, pero lo que nosotros no podemos hacer tampoco es meternos a un asunto de regular los precios dado recomendaciones de la Comisión de Federal de Competencia Económica, del Observatorio de Movilidad, y sobre todo entender que estamos en un sistema económico que de alguna forma se rige por la propia oferta y demanda, pero yo sí creo que debemos de tener cuidado con estos excesos que vimos ahora en la Ciudad de México. Muy bien, Enrique Martínez, nadie pone en duda pues, los beneficios que vienen para los taxistas tradicionales con esta entrega de permisos, para los que tienen más de 10 años de antigüedad. Yo te pregunto, ¿no sería antes importante que se depurara bien el padrón, que se hiciera una auditoría al padrón antes de empezar a repartir estos apoyos o beneficios? Claro que sí. De hecho, eh, va a ser el momento oportuno porque el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Movilidad, va a tener la gran oportunidad de revisar expediente por expediente. Recordemos que en la zona metropolitana nada más... Bueno, esta aplicación, esta reforma entra para... aplica para todo el Estado. Sí, claro. Sí. Primero, en la zona metropolitana circulamos aproximadamente 12.500 eh, taxis. Entonces, eh, quiero imaginarme que eh, la Secretaría de la CEMOV va a empezar a revisar uno por uno de los permisos y de las prórrogas que ya tienen, están vencidas, ya están caducadas y entonces. Para, tendrán que transitar a la modalidad de concesión. Este es el momento preciso para que el Ejecutivo del Estado reconozca mediante este mecanismo la renovación de la, de la concesión. Ya no se va a dar en automático al que lo tenía. Al que lo tenía. Sino que ahora tiene que eh, aplicarse esta concesión. Con los nuevos lineamientos que nos marca la, la, la reforma. Y entonces, en automático, aquí nos dice la reforma que los quien llevamos mano somos los choferes que tenemos más de 10 años con constancia de antigüedad en la mano este, y no va a ser en automático hacia los actuales poseedores de esos permisos y prórrogas vencidas. Porque el coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano en el Congreso, Ismael del Toro, él advertía el hecho de que no es que esté siendo público el padrón. Lo que tenemos que revisar es quiénes están ahí para evitar que sean los primeros beneficiados, ¿no? Claro, por supuesto. Pero mire, hay algo bien importante. Eh, no porque usted o alguien tiene actualmente un permiso o prórroga, no significa que usted tenga antigüedad como chofer. Entonces, eh, esto lo, lo mismo nos quiere decir que no en automático ese, ese permiso se lo van a entregar a la misma persona. No, a la hora de asignarle un titular a esta concesión, se tendrá que observar este procedimiento del 113, en que nos dice que, eh, que en automático se verá beneficiado primero el que tiene más de 10 años como concesionario. Honestamente, eh, muchos de los actuales poseedores de esos permisos y prórrogas no tienen antigüedad como choferes. Nunca la han manejado. Incluso? Nunca. Ellos se manejan a través de cartas poderes, de influencias, de compadrazgos. Así es como se han manejado toda la vida. Incluso hubo alquienes, choferes, que han perdido hasta su casa porque así. nos hacen firmar documentos, algo así, ¿verdad? Así es, es cierto. Historias oscuras de, en torno a ese servicio. A ver, Jorge Ortega, en el caso de esto de las plataformas digitales de transporte, ¿quiere decir que aparte de Uber y City Drive, habrá N número de plataformas ofreciendo servicios? Actualmente en el mercado existen aproximadamente cinco plataformas eh, de diversas. Pero, de, pero afortunadamente para nosotros, la única mexicana es la que nosotros eh, estamos promoviendo. Ah, pues ya di el nombre, Jorge. Sí. Se llama Taxi Amigo, eh, para todos nuestros amigos que nos están viendo, es, la, eh, es Taxi Amigo y la página es taxiamigo.com.mx, la pueden encontrar en línea y nuestro Facebook es Taxi Amigo eh, en Facebook. ¿Qué es lo importante? Que nosotros, el dinero no se va a otro país, primero. Segundo, pues somos conscientes con la gente que estamos trabajando, ¿no? Ahorita escuchábamos el tema de cómo día a día se ganan los choferes el dinero para llevar de comer a su casa. Ah, bueno, estamos buscando un esquema cómo este chofer, en vez de que trabaje de 12 horas, como hoy lo podemos ver en el esclavismo uberiano, eh, lo podamos llevar a, a un taxi que ya lo conocemos bien en Jalisco, ¿no? Yo puedo pedir desde mi teléfono. Dos características que les voy a mencionar de la aplicación. Desde mi teléfono puedo solicitar cualquier taxi que se registre con nosotros. Si hoy se registra, en cinco minutos ya es un taxi y aparece en el mapa donde nosotros ya lo podemos estar solicitando. Este mapa nos da dos kilómetros a la redonda, no puede tardar más de cinco minutos en llegar. Hoy por hoy Uber te da cerca de seis, diez, quince minutos para llegarte y ofertarte un servicio. Nosotros no. Solamente cerramos el sector para que en menos de cinco minutos se ve un radio de dos kilómetros y el vehículo taxi amarillo eh, llegue y te oferta el servicio. ¿Qué es lo importante para los eh, usuarios? Se puede cobrar por tarjeta de crédito, por tarjeta eh, de débito y lo más importante, por código QR. Hoy por hoy, nosotros no nos interesa saber la identidad de la persona. No queremos que nos dé los datos de su tarjeta de crédito porque habrá estados. Que dicen que, que hay clonaciones, en Jalisco no queremos eso. El código QR se captura, se hace en tu teléfono y tú le pagas al, con, al conectarse la plataforma del chofer con el, la, con el aparato del usuario. Otra cosa, nosotros facturamos al instante. Si usted quiere una factura, nosotros en ese momento el chofer tiene la en dentro de del menú de opciones, puede facturar y mandártela al correo. Otra cosa que nosotros tenemos es, hoy por hoy vas de aquí, yo hice el ejemplo, del DF a Veracruz, tengo trazada la ruta de dónde a dónde y por dónde pasé. En cuanto yo concluyo el servicio, me manda mi correo, a dónde me fui, qué chofer me llevó. Y todos los datos, ¿no? Hay un programa muy interesante en el Gobierno del Estado donde están mejorando para sacar la identificación, ¿cierto? Ese, ese programa que ya tiene el Gobierno del Estado lo queremos traer con nosotros. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo el antidoping, están preparando a los, a los choferes. Hay ciertas características que ya los están certificando. ¿Qué es lo que queremos? Lo mejor de ese programa, que se venga a trabajar con claro. nosotros. Muy bien, tengo que hacer una pausa, regresamos más eh, con este tema y sobre todo algunas preguntas que tengo respecto al posible veto del Poder Ejecutivo. Taxis, ¿cómo regular el desorden? Ese es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Alejandro Hermosillo, ya hablamos de las plataformas, ¿por qué no hablamos de esta parte de la iniciativa? que tiene que ver con los taxistas tradicionales. Sí, es una iniciativa que la verdad nos llena de orgullo poderlo sacar. Como escuchábamos, pues es algo que va a marcar la historia de la movilidad en el Estado porque va a representar un cambio en la forma en que históricamente se han distribuido estos permisos, estas concesiones. Es decirle adiós al influyentismo, al compadrazgo y es darle la oportunidad a taxistas que tienen años detrás del volante de poder acceder a su propio permiso. La verdad, yo he escuchado historias de personas que trabajaron decenas de años detrás del volante que se murieron esperando eh, obtener su concesión y hoy en día se les va a poder dar. Se reforman algunos artículos de la ley de movilidad para tres cosas específicas. Primero, eh, la más importante es en los que tengan más de 10 años en automático y de manera inmediata se les debe de dar su propio permiso. Segundo, a los que tengan más de tres años de antigüedad se les da preferencia para que cuando se abran los nuevos concursos de concesiones ellos sean los que tengan prioridad. Y tercero, se limita que, los, eh, que las personas no puedan tener más de tres concesiones en su poder. Para todo esto le damos un total de 260 días a la Secretaría de Movilidad para que realice todo este proceso de revisión de los expedientes actuales, en donde se van a dar cuenta que no hay concesiones vigentes y a la hora de renovarlas. Lo hagan con estos criterios. 10 años de antigüedad, derecho en automático, 3 años de antigüedad, ir, ir marcando la preferencia. Ahora, Alejandro, ¿están conscientes ustedes de lo que significa esto? Es decir, de todos los intereses que hay en torno al tema de los taxis, en manos de quién está, los sindicatos, etc. Sí, y creemos que. Es, nos preguntábamos por qué no mejoraban las cosas en transporte público, en sistema de taxis. Creemos que es un asunto de voluntad nada más. Es cortar de tajo con estos intereses que muchos años han reinado en el sistema de movilidad, dejar de proteger intereses particulares y ver por el interés del Estado. ¿Por qué la gente pregunta, por qué los taxistas quedan a deber en el servicio? Pues la respuesta es muy clara, porque le tienen que dar a veces más de la mitad de lo que ganan trabajando 15, 16 horas a una persona que no tiene ningún interés en beneficiar al sistema de movilidad. Hoy vamos a quitarle esa carga de 350 pesos para que eso mejor lo utilicen en mejorar el servicio y llevarlo en mejores condiciones Ahora, a su familia. Lo que yo te preguntaba de los intereses que hay en torno a este sistema de taxis, ¿no podrán ser de tal tamaño que lleguen a presionar al gobernador y finalmente opte por vetar esta ley? Es una eh, opción, la consideramos como tal. Le hemos estado pidiendo al gobernador por todas las vías que publique esta iniciativa, cómo fue aprobada. Creemos que vale más el interés de la ciudad que los intereses de algunos cuantos. Nos parece que ya se lo pidió el presidente del PRI, que la vetara, se la pidieron algunos. Hay que dejar de lado los intereses particulares o de partido o de sindicato y ver por los intereses de tantas familias que exigen justicia y de tanta gente que quiere un mejor servicio de movilidad. Muy bien. Enrique Martínez, los taxistas, y te lo voy a decir así de frente, ¿no han sido partícipes de esta situación de desorden en que vive el gremio de los taxistas? Eh, sí, hasta cierto punto, eh, pero no somos los malos de la película. Eh, recuerden que nosotros nada más somos los operadores, los choferes. A nosotros nunca nos han invitado los patrones. Cuando el patrón se, de, se decide por ir a comprar una unidad, nunca le consultan al chofer, oye, ¿qué bueno. vehículo crees que sea el mejor, el más cómodo, el más seguro para que puedas re, eh, realizar tu trabajo? Entonces, eh, recuerden que nada más somos empleados trabajadores del volante, somos los verdaderos trabajadores del volante. En ese mismo orden eh, de ideas, pues les decimos, no somos los malos de la película, los malos de la película, hay que ver toda la com película completa para que entonces puedan to tomar una decisión y decir quiénes son los verdaderamente responsables. ¿Y quiénes son, Enrique? Los voraces, los acaparadores, quienes se preocuparon nada más por recibir una liquidación, por quienes no se preocuparon en qué condiciones trabajan y llevan a cabo su, los choferes, eh, descuidaron en conjunto ellos con la autoridad, descuidaron en qué condiciones se presta este tipo de servicio. Entonces también la autoridad es copartícipe porque eh, ellos debieron haber estado al pendiente de en qué condiciones los permisionarios estaban prestando ese servicio. Los choferes, pues en realidad no nos queda no más que poner una buena cara y tratar de dar el mejor eh, servicio con las herramientas que tenemos a la mano. Recordemos que si a mí mi patrón me da un suru que no tiene aire acondicionado, que está todo pobrecito, de milagro camina, austero, pues lo único que puedo yo ofrecerle al usuario es amabilidad, es eh, de menos. Para que se le olvide que no traigo aire acondicionado, de menos le platico y le. Y, y, entonces, no nos eh, satanicen a los choferes, por favor, que nos den la oportunidad de ser concesionarios y entonces van a ver de lo que somos capaces. Les pongo un ejemplo. Eh, estamos recordando que hace unos días eh, la plataforma Uber se aprovechó de una situación que aconteció en el, en, DF. En el DF. Nosotros pensamos de diferente manera. Si yo soy concesionario y una vez ya teniendo mi buena unidad para prestar servicio, ¿qué le parecería al gobierno del Estado y a la sociedad en general que, en lugar, porque hay mucha demanda, hay una contingencia, ¿saben qué? Salimos a la calle, todos los choferes, con el 50% de descuento de lo que marque nuestro taxímetro. Claro. Porque en lugar de hacer 15, 20 dejadas, por estas condiciones. Eh, eh, que se están presentando, en automático yo voy a hacer alrededor de unas 50 dejadas. Sí, va a haber más trabajo, pues. Así es. A ver, Jorge Ortega, ¿quiere decir esto que los que van a desarrollar eh, el servicio o prestar el servicio a través de plataformas digitales, esos vehículos van a ser distintos, con aire acondicionado y todo eso? Mira, nosotros no estamos cerrados, y, y ahorita lo ponía muy en claro, no estamos en el, nosotros brindamos la plataforma tecnológica, el servicio y nuestro aliado son los choferes del volante, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la plataforma para que, lo decía el diputado, en vez de que trabajen 12, 18 horas, solamente en 8 horas optimicen el ingreso que hoy llega a su casa. 350 pesos se queda para el propietario, 200 de gasolina y lo restante es para ellos. Normalmente gana un chofer 700 pesos, ¿me equivoco? Es correcto. Aproximadamente lo que gana, eso es lo que le queda por día. Nosotros sabemos la necesidad de que 12 horas para ganar 800 pesos es muy poco. A ver, entonces son 700 y hay que liquidar, pagar gasolina y todo eso. Así. Es. Sí, son 350 de la liquidación. Para el, el propietario del vehículo, 200 de gasolina y lo que queda, si gana 700, si gana 800 es lo que puede llevar de comer a su casa. Trabajando 12 horas con nuestra plataforma tecnológica, lo que queremos es que optimicen sus ingresos, que en menos tiempo ganen más. Esa es la parte que nosotros le vamos a ofertar. Hoy por hoy la plataforma está desarrollada bajo dos sentidos. Brindar mayor ingreso a los choferes y proteger a los ciudadanos porque ellos a lo mejor tienen miedo de dar sus datos, de, eh, de que llegue a la hora que ellos lo requieren, y es la parte que la plataforma nosotros estamos ofertándole, bajo dos principios, brindar buen servicio, como lo comentaban, y cuidar el tema de las cuotas, que no nos convertamos en lo que la otra empresa comentaban ahorita, que tengamos tarifa dinámica, una tarifa digna, que cobre de acuerdo al tiempo y la distancia, y nosotros estamos pidiéndole a la Secretaría a la Secretaría de Gobierno, que podamos tener un taxímetro virtual para que el taxímetro que viene en tu teléfono sea el que determine el viaje. Si, no, si logramos esto con la Secretaría de, de secretaría de Vialidad o CEMOP, eh, nosotros estamos del otro lado, cuidando los principios del ingreso de los choferes claro. y cuidando al que se sube a, a transportarse. Muy bien, Jorge, tengo que hacer una pausa, es la última, regresamos a las conclusiones del programa. taxis, cómo regular el desorden, es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44, estamos llegando a la parte final del programa y vamos a las conclusiones, comienzo contigo, diputado Alejandro. Sí, yo quisiera nada más eh, pues reconocer el trabajo que se hizo en el Congreso de Jalisco, fue un trabajo de cinco meses, una sesión de poco más de 30 horas que duramos en buenos debates y discusiones, pero estoy contento con el resultado al que llegamos por dos frentes específicos, por una parte regular, aceptar que va a haber nuevas plataformas que le van a dar un mejor servicio a la gente y que la gente va a poder decidir si lo toma o, lo, o, lo, o decide por otra opción. Y por la otra, hacerle justicia a los trabajadores del volante, que el taxi sea de quienes lo trabajan y que con estas dos eh, iniciativas el, el usuario va a ser el beneficiario final. Es decir, ellos van a poder tener en las empresas de redes de transporte un servicio garantizado con ciertas condiciones y en los taxis una mejoría que se va a ver inmediatamente. Por las dos vías el usuario es el beneficiario final y con esto poco a poco vamos avanzando hacia una mejor movilidad. Lo que sigue es mejorar el transporte público para que nuestro Estado tenga un sistema de movilidad digno y que la gente pueda decidir, por ejemplo, de Dejar el automóvil en casa. Vamos dando pasos, pero estos son pasos importantes para lograr estos objetivos. Alejandro, algunos diputados del PRI estuvieron en contra de estas reformas, sí. e incluso hablaban de un madruguete de parte de tu partido. Sí. Este esto no abre la posibilidad de tener el riesgo, insisto, de un veto. Digo, eh, hubo la, la fracción del PRI que votó en contra de, los, de estos artículos en particular. Nos pareció que eh, pues estaban protegiendo ciertos grupos en los cuales ellos tienen afinidad. Para nosotros lo importante no era eso, sino proteger al usuario, al ciudadano. Eh, Sabemos que existe esta posibilidad de veto. Confiamos en que los asesores del gobernador le digan que es algo que incluso es popular. ¿no? Ver mejores servicios, saber que este gobierno hizo una transición sería muy positivo. Ojalá no den un paso atrás y nada más decir que no hay un madruguete. Fue una discusión de cerca de seis meses, claro. bien discutida la iniciativa. ¿Y tú estás de acuerdo? o ¿Qué te parece esta iniciativa del gobernador de brindar? financiamiento a los taxistas. Para Totalmente los de acuerdo. Cualquier cosa que le abone a mejorar el sistema de movilidad, la vamos a apoyar, pero nos parece que mil concesiones quedan cortas porque son solamente el 6-7% de todo el sistema de taxis que existe. Muy bien. Enrique Martínez, sus conclusiones. Eh, gracias. Un reconocimiento al Poder ejecutivo, el poder Legislativo, a los diputados que participaron en esta, en esta eh, modificación a la ley. La verdad fue este, muy, muy pesado, eh, pero gracias, un reconocimiento porque nos abrieron las puertas cuantas veces íbamos y les tocábamos. Y yo creo que fue muy, de mucho provecho para nosotros. Eh, ya con la concesión en, la, en las manos de todos los choferes, vamos a tener la oportunidad de brindar un servicio de calidad digno para la sociedad y beneficioso también para nosotros y para nuestras familias. Yo creo que es el momento oportuno para que el señor gobernador, y así lo quiero manifestar, eh, le pedimos al señor gobernador, al Ejecutivo del Estado, que no vaya a vetar esta ley, porque entonces quedaría en evidencia que él quisiera proteger intereses por ahí oscuros y recordarle que él es el primer obligado a respetar las leyes. Entonces, creemos que tiene buenos asesores. Este, yo he tenido oportunidad de platicar en una o dos ocasiones con él y queremos creer que va a ser este, muy consciente. Entonces, eh, eh, las iniciativas que él tenga, como esto del vehículo híbrido y de los eh, la bolsa de 100 millones de pesos para que queden en garantía por, para poder a comprar buenos vehículos, este, todo lo que sea sumar, bienvenido, y lo vamos, este, a, lo vamos a apoyar. Eh, no queremos hacer caso por ahí a, a, a un posible veto, la verdad no, no tendría caso. Entonces es lo que menos nos conviene a todos. Vetar esta ley significa dejar las cosas como están. Eh, yo creo que tantito peor, porque se evidenciaría que estaría protegiendo intereses muy, muy oscuros. Uh -huh. De acuerdo, muy bien. Muchas gracias Enrique. Gracias. Jorge Ortega, tus conclusiones. Bueno, primero agradecer, decirte de que nosotros en Taxi Amigo estamos pensando en el usuario, estamos pensando en tener un aliado que son los, eh, ahora sí que los choferes, ¿no? Hoy por hoy la plataforma tecnológica está abierta a las 24 horas, tenemos la oportunidad de conocer esta nueva opción. Es una empresa 100% mexicana, que era lo que más nos apuraba. Estamos actualmente en seis estados, Puebla, Veracruz, Estado de México, DF, eh, me, Jalisco, y me falta una que no recuerdo en este momento. Chiapas, uh -huh. el estado de Chiapas, eh, es donde nosotros estamos, en Jalisco en 30 días estaremos funcionando, nos hace falta solamente la parte del código QR, que es la parte más importante para nosotros. El código QR puedes tú tener desde tu tarjeta, abonarle a tu hijo para que se vaya a, al antro y que no tenga ningún problema, desde la tarjeta... Que venden en unas tiendas eh, comerciales en la esquina de cada una de nuestras casas, con algunas letras naranjas. No, digo. En el OXO. Eh, uh -huh. Nosotros se puede precargar y con tu código QR tú lo pasas junto al smartphone del, del chofer, se cobra la cantidad de saldo que fue el traslado y no nos interesa saber la, identifica, la identidad del, del, de la persona y sí proteger que el día de hoy podamos tener una plataforma tecnológica y caminemos de la mano junto con los choferes. Ahora sí que tu competencia van a ser las otras plataformas, no los taxistas tradicionales. Nosotros vemos como un aliado a los choferes, sabemos que lo que les hace falta para mejorar es una plataforma tecnológica. Estamos puestos a la orden para construir junto con ellos y bueno, si en algún momento las otras plataformas tecnológicas dan la oportunidad de abrirse y de que trabajemos en conjunto, no estamos cerrados. Ahora, Jorge, hay algunos eh, sitios de taxi. Así es. Que ya han desarrollado este tipo de esquemas, ¿no? Una sitio, se llama sitio 40, uh -huh. es el sitio de las águilas y solamente trabaja con un, un mercado muy reducido. Nosotros, eh, hoy por hoy, hablando de que estamos en seis estados, estamos haciendo pláticas, ya estamos en pláticas con el alcalde Chapala, con los alcaldes de Tequila. ¿Por qué? Porque nos interesa eh, la empresa de vehículos eh, privados, Uber, no sale fuera de la zona metropolitana. A nosotros nos interesa llevar a la gente de un punto de recreación a otro punto de recreación. Y la opción la tienen los taxis amarillos, por eso los vemos como un aliado con, junto con nosotros. Eh, quiere decir que este servicio de plataformas que hoy está en la zona metropolitana debería ser para todo el Estado. Así es. es que nosotros, la ley por lo menos abarca todo el nosotros Estado. Nosotros vamos por los 124 municipios. 125. 125 Así municipios. Es. Bueno, muy bien. Gracias, Jorge. Gracias a ti. Gracias, Enrique. Al gracias, Alejandro. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, como siempre nos quedamos con una reflexión final en torno a este tema que hemos tocado hoy aquí en Ruta 44. Hay que decirlo con todas sus letras. Si existe un desorden actual en el servicio de taxis, si se dio el acaparamiento de permisos, hoy son permisos, si se dio la renta de placas, si se permitió que existieran vehículos pirata, taxistas piratas, si se ha tolerado que existan taxistas que oferten el servicio con un permiso vencido, no regularizado, si se ha permitido que se operen taxistas que ya murieron, el permiso ya se murió el titular y sin embargo sigue fretando el servicio, toda esta anarquía tiene una explicación. Ha sido una omisión de parte de la autoridad, una indolencia o en todo caso, en el peor de ellos, una complicidad. De ese tamaño es el problema y existen y subsisten muchos intereses oscuros, mucho dinero de por medio y muchos nombres que están por ahí. Realmente, digamos, siendo protegidos. La pregunta es: y esto vamos a la ciudadanía, ahora que el gobierno aclare, haga la auditoría, limpie el padrón, lo depure, ¿estamos de veras la sociedad? Debemos conocer quién era el que operaba el servicio, en manos de quién estábamos, ¿para qué? Para que esta historia no vuelva a repetirse. Si no se depura, si no se limpia el padrón, pero si no se informa, quedará siempre la sospecha de que este asunto realmente puede volver a repetirse en el futuro. Así que estamos esperando y la decisión está en manos, por supuesto, del Ejecutivo. Hasta la próxima.